martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y es por eso que consideramos fundamental esta entrevista que te vamos a presentar a continuación, porque viene de la mano de una gran profesional. La vamos a recibir con un fuerte aplauso. Ya está con nosotros la doctora María Gracia Candía. María, bienvenida. Hola, María, ¿cómo estás? Un placer conocerte. Hola, chicos. Buenos días. Muchas gracias por recibirme. Bueno, resumidamente les vamos a presentar a María, a todo lo que ella se dedica. Ella es doctora en Derecho y Políticas Públicas, se ha formado en Estados Unidos, en Boston, y actualmente es la titular del órgano garante del derecho al acceso a la información del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, obviamente este tema en el que vos sos profesional, María, hoy lo vamos a abordar desde la perspectiva de género. Exacto. Me parece que hoy es un día como para reflexionar, reflexionar los derechos conquistados y lo que todavía nos queda por implementar o por conquistar. Por supuesto. Y me parece que desde nuestro lugar o desde mi lugar, que estoy a cargo de un organismo de acceso a la información pública, es importante demostrar la importancia que tiene la información y el derecho a acceso a la información pública para las mujeres. Las mujeres históricamente hemos tenido trabas en el acceso de la información y así también trabas para acceder a la participación pública, a la decisión política, también eso para mantenernos en el ámbito privado y no poder participar de lo público. Sí. Entonces, este derecho, que es un derecho de todos, es un derecho constitucional, es un derecho humano, pero también es un derecho muy relevante para pensar como una herramienta útil para empoderar a la mujer. La información es poder. Sin duda. Entonces, tener información es estar empoderadas, ¿no? Sí, sí, perdón. Sí, sí, sí. No, te quería preguntar, María, ¿cómo es que trabajan desde este organismo? ¿Hay mujeres que recurren a ustedes? ¿Ustedes brindan asesorías? ¿Cómo es que funciona? Bueno, les cuento. Las leyes de acceso a la información, hay una ley nacional que tiene una agencia nacional y después hay leyes en los gobiernos subnacionales. Uh-huh. Mendoza tiene una ley muy buena también de acceso a la información. Y en el caso del gobierno de la ciudad, tenemos una ley que fue modificada en el 2016 y que alcanzó los estándares internacionales porque era una de las primeras leyes en el país, en el 98. Uh-huh. El acceso a la información, cuando uno piensa qué es el acceso a la información, tenés como dos facetas, si querés. Una reactiva, que es que le podés preguntar al Estado todo lo que quieras, porque toda la información que produce y tiene el Estado es información pública. Claro. Pero también está la información que el Estado te pone a disposición, ¿no? Y acá me parece interesante pensar, cuando uno incluso, esto digamos desde la perspectiva de género, porque cuando el Estado pone información a disposición de la ciudadanía, de los habitantes, de los residentes, pone la información que está obligado a poner por las leyes, por la normativa que plantea el sistema jurídico. Bien. Pero también hay una cosa que se llama transparencia focalizada, que tiene que ver pensar en los colectivos en situación de vulnerabilidad. Bueno, la mujer es uno, es un colectivo en situación de vulnerabilidad. Entonces, desde ese lugar, nosotros también trabajamos esto de la transparencia focalizada. Les cuento un dato como para pensar, porque creo que es un día para reflexionar. En el caso, por ejemplo, hemos trabajado en una guía específica para jefas de familia mujeres en familias monoparentales. Uh-huh. Y el 83% de los hogares monoparentales son liderados por mujeres. Claro. Entonces, ahí tenés esto que te digo yo de la perspectiva de género, de cómo la información de esa mamá, de esa mujer, de esa progenitora en el ejercicio de su responsabilidad parental, de ejercer esa maternidad, necesita la información de cómo acceder a un servicio, cómo acceder a un subsidio, la información sobre las escuelas, las vacantes. Entonces, toda esa información, como mujer, en este caso como mujer progenitora de una familia monoparental, me empodera y me permite ejercer no solo el derecho a la información, sino otros derechos, que también son derechos claves a la salud, a la vivienda, a los sexuales, reproductivos, etc. María. Sí, claro. No, perdón, dime. No te quería interrumpir. Pero hay interrumpa. ¿Hay algún porcentaje, algún estudio que se conozca de cuánto se desconoce, por ejemplo, en el caso de las mujeres puntualmente, desconocen sus derechos, a lo que pueden acceder? ¿Hay algún registro de eso? Nosotros trabajamos muy fuertemente en capacitar y dar a conocer el derecho, porque bien vos decís, a veces este derecho, el derecho a la información, parece que es un derecho como de nicho, ¿no? De clase media acomodada, por decirlo de alguna manera. Y nosotros hacemos mucho hincapié que es un derecho de todos y de todas, y que aparte es una herramienta muy útil para empoderar justamente a los grupos de situación de vulnerabilidad.
Algo que me preguntás en cuanto a un dato interesante también, por ejemplo, las mujeres que solicitan, uno cuando pide información, no necesariamente se tiene que identificar, o sea, ese dato por ahí, pero hey, generalmente uno puede poner su género, ¿no? Claro. Pero puede no hacerlo. En general, ¿qué pregunta la mujer? Pregunta temas vinculados con servicios, porque muchas veces es la que está a cargo, digamos, de lo que tiene que ver con la responsabilidad parental. Y por ahí los varones preguntan más en cosas vinculadas a lo financiero, a lo económico, etc. Pero creo que esto que decís vos, digamos, es un derecho que tenemos que seguir como dándolo a conocer, capacitando, claro, porque es un derecho de todos y de todas. Y además, en el caso de la mujer, también podemos encontrar no solo la vulnerabilidad de ser mujer, sino que puedes encontrar otras interseccionalidades que generan más brecha, más vulnerabilidad. Ponele, una mujer adulta mayor, que tiene otras características y otras dificultades. Una mujer con discapacidad, otras dificultades además de las de género. Una mujer trans. Entonces, no es solo, digamos, desde el tema de esa mujer, sino las interseccionalidades de la vulnerabilidad que genera más brecha, más discriminación. Entonces, la información me empodera, me permite ejercer otros derechos, además de estar informada. María, como profesional en este ámbito y estando en contacto con tantas mujeres de diferentes ámbitos sociales, ¿qué te ha llamado la atención puntualmente que decís? ¿Cómo puede ser que esto no esté más comunicado? Claro, ¿cómo puede ser que falte tanto en este tema puntual? ¿Qué te ha llamado la atención? Bueno, mira, me parece interesante, hay varias cosas, pero me parece interesante traer como a colación esto que yo te contaba de las jefas de familia monoparentales. Nosotros hicimos algunas capacitaciones en territorio, en barrios populares, con el Consejo de la Magistratura, un programa que se llama ProJus, y nosotros llevábamos como una serie digamos, la información ordenada de una determinada manera y con determinados puntos que habíamos considerado que podrían ser relevantes. Y era interesante ver el feedback de ellas, digamos, en cuáles eran los temas que requerían más información. En este caso, de este colectivo específico, de las mujeres, digamos, jefas de familia en barrios en barrios populares, todo lo vinculado a las cuotas alimentarias, a las, claro, asignaciones universales por hijo, a las ayudas, digamos, de los programas sociales que plantea el Estado, justamente en el gap que tenés entre la normativa, ¿no?, y la realidad de cada mujer desde su lugar concreto, ¿no? Entonces ahí el Estado necesariamente tiene que venir a asistir. Y creo que ese es un tema. Creo que otro tema que es muy relevante en cuanto a estar bien informadas es lo vinculado a los derechos sexuales y reproductivos. Claro. Creo que ese es un tema muy importante, sobre todo informar a toda la comunidad, pero también a las adolescentes, por supuesto, ¿no?, y los adolescentes, porque creo que el Día de la Mujer también nos puede pensar en la construcción de nuevas masculinidades. Por supuesto. Entonces creo que ahí también es donde el Estado no puede dejar de informar, ¿no? Y capacitar a la ciudadanía en tener una actitud proactiva en estar informados para ejercer sus derechos en forma plena y completa. Imagino trabajan mano a mano también con lo que es la línea de ayuda, de asistencia a las mujeres, la línea 144. Claro, imagino también cuando reciben un caso quizás complejo de una mujer que está intentando acceder a herramientas para cuidarse, automáticamente se debe activar cierto protocolo, ¿no?, para empezar a trabajar con ella. Claro, esa es otra área del gobierno, pero que es recontra relevante, porque es muy, muy importante estar atentos, digamos, a esto justamente del pedido de ayuda. Y nosotros, desde lo que tiene que ver con la información, también es importante decir que cuando una mujer tiene cualquier pregunta, duda, es simplemente ingresar a una página web y formular una pregunta, ¿no? Es gratuito. Claro, es gratuito y es informal. Yo no tengo que ser ni abogado, ni escribir raro, ni bonito.
Yo tengo que simplemente poder saber qué quiero preguntar. Bien. Cuando Bien. Puedo saber qué quiero preguntar, le puedo preguntar al Estado en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, en el caso de la provincia de Mendoza también, porque tienen una ley muy buena, excelente. Entonces, en ese sentido, yo puedo hacer la consulta, porque toda la información que el Estado produce es información pública, seguro, salvo que esté exceptuada. María. Y ahí te traigo un tema, perdón, dale, sí, dale. Sí, no, terminar la idea, perdón. No, que no solo es la información, sino que el Estado tiene que producir información, y eso es relevante cuando uno piensa en el derecho a la información, la información necesaria para entender cuando tiene que elaborar alguna política pública específica. Entonces, por ejemplo, nosotros en el caso de la Ciudad de Buenos Aires hay estadísticas de género vinculadas a la autonomía física, a la autonomía económica, etcétera, que son es producción de información necesaria para generar políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? Te quería consultar, mencionábamos esto de, bueno, acercarnos al Estado para poder preguntar, consultar, obtener información. ¿Dónde puede acercarse la gente? ¿Es a través de una página web? ¿Cómo pueden acercarse a aquellas personas que nos están escuchando ahora, por ejemplo? Hay una página, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, y cualquiera puede preguntar. Es decir, yo no tengo que vivir en Buenos Aires bueno, o ser residente de la Ciudad de Buenos Aires. Puede preguntar un mendocino, un salteño, un peruano, etcétera. Hay una página que es la página de transparencia del gobierno de la ciudad, y después está la página propia nuestra del órgano garante de acceso a la información pública. Ustedes, digamos, te metes en Google y pones transparencia gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y te aparece la página. Bien. O te pones la página del órgano garante de la Ciudad de Buenos Aires y te aparece la página. Clarísimo. Ahí tenés unos botones que son acceso a la información. En ese sentido, digamos, la accesibilidad para aquellos que tienen la posibilidad, obviamente, de estar conectados, es sencilla. Después también está la posibilidad siempre de hacer unas presentaciones físicas, ¿no? Pero la posibilidad de hacerlo en conectividad existe. Y es plantear una pregunta, una duda, una consulta. Como te decía, las preguntas son de las más variadas. Se pregunta mucho sobre servicios, sobre habilitaciones, sobre, digamos, sobre la vida diaria de a pie de aquel que vive, en este caso, en la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Bueno, súper interesante la información, María. Te agradecemos muchísimo la entrevista y ojalá haya servido a los que nos están viendo del otro lado para tener esa herramienta. La información es poder, nos decía Totalmente. María. Totalmente. Así que con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. Gracias, María. Un placer. Les agradezco muchísimo a ustedes y los interpelo a todos y a todas a usar el acceso a la información para estar más empoderadas en el Día de la Mujer y ejercer nuestros derechos. Excelente, María. Sí. Gracias. Un Te placer. Mandamos un gran saludo. Gracias a ustedes. Estés muy bien. Chau, chau. Momento.